una vez un hombre llamado Teobaldo, que siempre que veía a un abogado decía: ¡Abogado! ¡Cuidado! ¡Las carteras! ¡Un abogado! ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Vais, vais! ¡Tengas pleitos y nos ganes! ¡Anda! ¡Un abogado ganando dinero! ¿Pues no cobran por no hacer nada? ¡Sí que tiene que hacer frío para que un abogado tenga las manos en sus propios bolsillos y no en los de otro! Pero una noche oscura... ¡Teobaldo! ¡Qué susto, la leche! ¡Anda, la bruja vería! ¡Soy uno de los tuertos! ¡Escucha, Teobaldo! ¿Tu opinión sobre los abogados deja mucho que desear? Pues sí, ¿y qué pasa? ¡Que ahora te vas a poner en su pellejo! ¡A ver qué tal! ¡A lo que haces, abogado serás! Teobaldo pasó una semana sin apenas dormir, pergeñando una compleja excepción de litis consorcio pasivo necesario. ¡Oh, señor! Solo espero que su señoría analice concienzudamente esta robusta urdimbre jurídica. Da lugar. Tras 4 días de juicio en extenuantes sesiones de 7 horas, Teobaldo iba por fin a informar en un pleito al que había dedicado 2 años de su vida. Señoría, dada la complejidad del asunto, para conclusiones necesitaré al menos 3 horas. Vaya terminando, señor letrado. Tras completar un carísimo máster en estrategia negociadora, Teobaldo logró en 24 horas que su cliente Manoli, quien llevaba 38 años sin hablarse con su vecino por unas lindes, alcanzase con este un acuerdo. Manoli, contenta, ¿no? Te he mandado mi minuta, ¿la has visto? Ah, ¿pero que me vas a cobrar? ¿Pero tú qué has hecho? ¿Al acuerdo quién ha llegado? ¿Yo no? Pues entonces... Otro día Teobaldo pasó 4 horas reunido con su cliente, preparándole a conciencia para el interrogatorio del día siguiente. Y recuerda, Pepe, si el abogado contrario te pregunta que si comunicaste al demandante que su mercancía era defectuosa, tú contestas que sí. De acuerdo. A ver, ensayamos. ¿Le comunicó usted al demandante que su mercancía era defectuosa? Sí. Perfecto. ¿Le comunicó usted a mi cliente que su mercancía era defectuosa? No. Y otro día Teobaldo presentó un escrito y... jamás obtuvo respuesta. Presentó otro escrito y cuando le contestaron comprendió que no se lo habían leído. Pero ¿y lo que he pedido? ¡Ni lo mencionan! Presentó un tercero y descubrió que simplemente no le habían entendido. ¡Pero si esto no es lo que he pedido! Presentó un cuarto y el que no entendió la respuesta fue él. ¿Pero esto qué leches quiere decir? Con el quinto sí que le entendieron, picha, pero justo lo contrario a lo que había pedido. ¡Me cago en su p-! Con un último escrito logró por fin que le contestaran exactamente lo que había pedido, pero... ¡No ha lugar! Tras tantos sinsabores, Teobaldo iba a ganar su primer pleito y minuta importante. Además, estuve magnífico en el juicio. Machaqué al inútil del abogado contrario. Cuando terminé de informar, el juez me felicitó por mi elocuencia. La jurisprudencia a mi favor es abrumadora. Desestimar esta demanda va contra el sentido común. No puedo no ganar. Simplemente es imposible. Perdona, me llamo. ¿Sí? ¿Teobaldo? Sí, aquí Ortiz Cañabate, procurador. El juicio ese tan largo, el del otro día, que estuviste tan brillante, has palmado con costas. Teobaldo no salía del despacho. Cuando aparecía por casa, sus hijos preguntaban... ¡Ah! ¿Quién es ese señor que está en el pasillo? ¡Hijo mío! Un día se encontró una notita en el cuarto de baño. Te dejo, Teobaldo, no me haces ni caso. Al principio no comprendía. ¿Por qué? Hasta que se dio cuenta de que la nota estaba fechada un mes antes. Por fin un domingo libre. Teobaldo lo pasó disfrutando del convite en la boda de su primo. ¿Y tú a qué te dedicas? Abogado. Ah, pues mira, mi suegra, que está a la espera de que le resuelvan unas medidas provisionalísimas en el seno de un divorcio contencioso, tiene un inquilino que ha subarrendado un trastero a un jardinista mauritano que ha solicitado el derecho de asilo.
El inmueble goza de una servidumbre de vista sobre la finca de mi sobrino. ¿Tú crees que no habiendo impugnado el cuaderno particional? Teobaldo se jubiló al fin, tras 56 años de ejercicio, ansiando recibir su merecida pensión. ¿Me queda este dinero al mes? Pues no está nada mal. No es a un mes, Teobaldo, es al año. ¡Menos mal que un sueño! ¡Qué alegría! Desde entonces... ¡Eh, tú, abogado! Te acompaño en el sentimiento, hombre.